de China. Entonces, lo que vemos con estos mapas es que América todavía no estaba claro, sino que en las primeras representaciones se veía que Cuba era Japón. Curiosamente, digamos que ya esa cartografía después la dibujaron como vemos hoy los planisferios, como dos círculos, y esta islota es lo que después lo representarían en un globo terráqueo. O sea, recuerden que en ese entonces pues se pensaba que el mundo era plano, y Cristóbal Colón fue el primero que fortaleció la hipótesis de que era un globo. De hecho, se dice que Colón llevaba un globo, ¿no? Supuestamente. Pero bueno, el caso es que lo que hoy es América pues no estaba en la visión que se tenía del mundo. Y la visión que se tenía del mundo era pues no era como un globo terráqueo. El caso es que, bueno, aquí esta isla, que en ese entonces se llamaba Zimpango, hoy Japón, estaba ubicada en el lugar aproximado del Golfo de México y parte de México. Bueno, y bueno, con África les fue peor, ¿no? O sea, lo dibujaron muy feo. Pero fíjense cómo aquí está lo que en la diapositiva anterior le llamamos la península de Katai, bueno, no nosotros, sino los antiguos geógrafos y exploradores, le llaman la península de Katai. Ellos la pusieron como si fuera parte de Asia. Es así que la idea de América surgió como que éramos parte de Asia. Bueno, posteriormente, bueno, esto ya lo conocen un poco mejor, esta imagen de América, es ya cuando terminó la exploración. Cuando terminó la exploración del Nuevo Mundo y se dieron cuenta que realmente estaban en otro continente y fue colonizado poco a poco, alrededor del siglo XVII, XIX, pues esto es lo que tendríamos de América, pues todas las costas México, la península de Baja California, se pensaba que era una isla, y las Antillas, lo que hoy es Colombia, Venezuela, Perú completo, Bolivia y una parte de Argentina hasta la desembocadura pues del Río de la Plata y el norte de Chile. Eso era el dominio español, y la costa atlántica de Brasil era lo único poblado por los portugueses. Los franceses tenían sobre todo su dominio en los grandes lagos, habían entrado por esta parte de la península de Labrador, y en los grandes lagos se difuminaron hasta el río Missouri, por eso está en francés. Y los ingleses pues tenían las 13 colonias, posteriormente compraron la península de Florida, y bueno, después vendría la marcha hacia el Pacífico por parte de las colonias americanas. Entonces tenemos que la idea de América Latina, ya una vez que se logra la independencia, pues es hasta lo que abarcaba el antiguo dominio español. O sea, difícilmente ahorita alguien sostendría que esta parte que ya colinda con Washington es de América Latina, ¿no? Pero también sería difícil pensar que Los Ángeles no es una ciudad latinoamericana. O sea, Miami, por ejemplo, es una ciudad latinoamericana, en definitiva, que está en Estados Unidos. Pero bueno, digamos que en el siglo XIX, cuando ya se logra la independencia de las colonias y surge Simón Bolívar, los libertadores de Sudamérica sobre todo, pero también de México, pues se piensa en la América Latina, ¿no? Entonces empieza la idea de América Latina. Bueno, ya entrados en el siglo, finales del siglo XX, principios del XXI, o sea, en la actualidad, cuando cae el bloque socialista, tenemos un continente que aparentemente está fragmentado. O sea, en este mapa geopolítico de América, pues lo vemos como en lugar de una isla gigantesca, que es el continente americano, lo vemos como un archipiélago gigantesco, con regiones de acuerdo a los bloques comerciales muy separadas, como el mercado común centroamericano, el Tratado de Libre Comercio del Norte, el CARICOM, el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones. Y bueno, Chile, que por sí mismo es como un bloque, le pasa algo parecido a China, pero bueno, con sus dimensiones respectivas,
Pero a lo que me refiero es que Chile es el primer país latinoamericano donde empieza el experimento neoliberal. O sea, todavía estaba Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Pinochet. Implementaron el neoliberalismo en sus países. Y actualmente Chile, pues, es el país que tiene más tratados de libre comercio. Entonces, digamos que el proyecto neoliberal, esto es lo que nos presenta. Una imagen de los países fragmentada e incluso en competencia entre sí. O sea, digamos que estos acuerdos son excluyentes y se puede competir con otras regiones, ¿no? Bueno, sin embargo, en América Latina hay un esfuerzo muy importante por la integración regional, tanto desde las élites como desde abajo. Empecemos por las élites. Digamos que el nuevo mapa de América Latina como bloque, pues ya incluye la parte de México, Colombia, Perú y Chile, que son como los tres países, los cuatro países más neoliberales, además de Costa Rica, tienen un bloque que es la Alianza del Pacífico. Y por el otro lado está el bloque de Mercosur, que pues es Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, con Venezuela como el hermano incómodo, porque bueno, lo integraron y ya cuando iba a tocar la presidencia, no lo expulsan, pero lo dejan solo, porque los demás países se retiran hace apenas uno o dos meses, ¿no? Entonces, es muy complicado porque la integración de América Latina, pues si bien ha sido un esfuerzo diplomático, sobre todo desde que empiezan estos tratados, en 1960, con el ALAL, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que no prosperó. En 1960 pues, estaban todas las dictaduras y no había un margen claro de libre comercio. Y posteriormente, en 1980, este ALALC evoluciona a ALADI. Después, con Hugo Chávez, todo el bloque sudamericano, se habla de iniciativas más concretas, ¿no? Pero finalmente, pues esto se logra en la reunión de Mercosur con la Alianza del Pacífico en 2014, cuando se logra un acuerdo de que esos dos grandes bloques, junto con otros regionales como CARICOM, Petrocaribe y ALBA, se van a integrar en una sola alianza. Entonces, bueno, esa es la integración desde arriba. Sin embargo, esto pues no es el único proceso. Por abajo, pues vemos una gran cantidad de procesos que están en los países. Aquí, bueno, me ahorré algunas líneas porque iba a ser imposible la conexión de todos los países con estos procesos políticos. Pero si hacemos un esfuerzo por entender América Latina en su conjunto, desde la perspectiva de los movimientos sociales, esto es lo que vamos a tener. Digamos, una lista que aquí puse 20 países, los más conocidos. Digamos, no puse a Belice ni a las Guyanas, porque pues, no forman parte de estos esfuerzos de integración latinoamericana. Pero, pues bueno, los puse a todos los demás, desde México hasta Chile. Y algunos de los procesos de resistencia social a las políticas, bueno, si no se alcanza a ver, pues rápidamente lo voy a leer. Digamos, ¿en qué países hay presencia de movimientos indígenas? Pues no en todos, pero sí en una buena parte. En algunos de los casos son movimientos más de protesta, y en otros son movimientos muy, muy de avanzada, como en Ecuador, Bolivia o Perú, donde incluso han llegado a tomar el poder. ¿En qué países hay un reparto agrario contra el latifundismo? Bueno, en la época, en los últimos 25 años, que es donde hice el corte, pues de ninguno. Más bien hay una reforma agraria neoliberal en casi todos esos, o hay plantaciones agrícolas extensivas de soya, de maíz, de caña, de incluso de naranja, de plátano, etcétera. Eso es una forma como de reprivatización agraria. ¿En qué países ha habido golpes de Estado cívicos, como en Honduras,
o militares, como en Venezuela, que bueno, aunque fue militar cívico, pues no deja de ser un golpe de Estado, o en Brasil, que fue un golpe técnico, ¿no? Las guerrillas de izquierda, pues en casi todos han desaparecido, salvo en Colombia y México, pero también se observa presencia de paramilitares, de narcotráfico, en algunos casos de gobiernos socialistas, en algunos casos de una crisis financiera muy profunda, por ejemplo en Argentina, Brasil, México, no así en Chile, por ejemplo, o en Perú, que han tenido un manejo de las finanzas muy, muy sólido. En algunos países hay éxodo migratorio a Estados Unidos y en otros hacia la Unión Europea, por ejemplo en el caso de Ecuador. En algunos casos hay situaciones muy graves de desplazados internos, como es México y Colombia, y de crisis de derechos humanos, aunque no se puede medir todo con la misma vara. Por ejemplo, la crisis de derechos humanos que evidentemente hay en Venezuela o en Cuba no se puede medir igual que la que hay en México o la que hay en otros países como Chile, donde más bien es un rezago en la aplicación de la justicia por la dictadura de hace 20 años. Megaminería, ahí sí lo encontré en todos los países prácticamente, salvo en el Caribe. Turismo, ya como un proceso masivo neoliberal de polos de desarrollo, que pues algunos incluso lo quieren ver como extractivista, aunque no es exacto, porque el extractivismo pues es extraer los recursos, como su nombre lo indica, y el turismo no, es recreativo y bueno, es de otro tipo, ¿no? Pero sí puede llegar a ser contaminante. En todos los casos, incluyendo Cuba, encontré que hay bloques o pertenencia a bloques comerciales o firma de tratados de libre comercio. Y en algunos casos hay movimientos sociales que conquistan el poder. Bueno, estos conceptos que acabo de leer o problemas, ustedes seguramente los ven en sus estudios de caso. La idea de exponerlo aquí como en conjunto no es para pensar de una manera simplista de que lo mismo que está ocurriendo en el país donde estoy trabajando ocurre en todos los demás, sino de pensar que lo que yo estoy estudiando, que aparentemente está aislado en un pueblo, en una región, está conectado con otros procesos parecidos en otros lugares del continente, y que es necesario dirigir las investigaciones a sistematizar las experiencias que ya hay de estudios de caso para pensar de otro modo América Latina y reinventarlo, como decía al principio. Bueno, no todos los casos son de conflictos como estos que estoy hablando, de narcotráfico, conflictos de derechos humanos, pero los movimientos sociales se están enfocando en una resistencia contra esto. También hay otro tipo de procesos que podríamos llamarle democratizadores. Ya sé que a nadie le gusta el concepto de democracia, porque no estamos en países democráticos, pero sí vemos que en algunos casos hay relevo entre partidos más o menos pacífico, hay castigo a dictadores o a tiranos, hay presidentes destituidos por corrupción. En algunos casos, como en Brasil, pues más bien están usando ese pretexto para destituir presidentes populares. Y sí observé, esto es muy importante, que el ejército, salvo quizá en Venezuela, se ha mantenido al margen de los procesos políticos. Es decir, sí hemos logrado la neutralidad del ejército, y salvo en países donde ha habido dictaduras o golpes de Estado muy recientes, como en Honduras. En algunos casos hay programas sociales que están aumentando su presupuesto, pero en otros definitivamente no. O sea, es el caso de Honduras, donde prácticamente no encontré ningún proceso democrático de estos, ¿no? O sea, pero en algunos casos sí hay programas sociales importantes, y en muy pocos hay políticas científicas, sobre todo en ciencias sociales. En algunos casos hay mujeres que han sido electas como presidentas. No significa que toda la agenda de género se lleve a cabo al 100, pero sí es importante reconocer que hay un avance de toma del poder de mujeres en algunos casos. Y en muy pocos casos encontré libertad de prensa, pues no sé, tal vez en Panamá, donde pues hubo el escándalo este de corrupción de los Panama Papers y no hubo una represalia contra el despacho de investigadores que inició el estudio. Entonces, bueno, tal vez eso podríamos llamarle libertad de prensa. No en todos los casos encontré casos tan graves de violaciones a derechos humanos como en México, Colombia u otros
Y en todos, casi en todos, encontré que hay una impunidad terrible, ¿no? El poder judicial prácticamente no es independiente en ningún país y las políticas de transparencia están muy limitadas. En algunos casos, digamos en México y en Costa Rica, sí hay políticas ambientales fuertes, hay una sustentabilidad fuerte, como se le llama, aunque no acabada. Y bueno, para concluir, pues bueno, voy a sintetizar. O sea, la idea de América Latina es muy dinámica en la historia y es un concepto en constante reinvención, ¿sí? Los procesos de identidad latinoamericana se remontan al siglo XIX, con la conquista de la independencia, pero sobre todo con la frontera que se establece con Estados Unidos. Y bueno, al iniciar el siglo XXI, la geopolítica de América Latina se vuelve a inventar, pero a partir de los bloques comerciales. Y bueno, es importante reconocer que hay un esfuerzo constante de integración latinoamericana que rebasa estos tratados de libre comercio y pretende profundizar los vínculos sociales, culturales, económicos y de solidaridad sobre todo. Bueno, si bien en cada país hay procesos históricos particulares, incluso en algunas regiones específicas como las regiones indígenas, es posible identificar procesos de resistencia social comunes como los que acabo de mencionar, y se puede concluir que los movimientos sociales, si bien se presentan locales, salvo excepciones, como esto de los altermundistas, en realidad los movimientos sociales son muy locales o muy regionales, pero en realidad tienen una perspectiva regional, y por región estoy hablando de América Latina, e incluso es posible pensar en una agenda común. Bueno, además de procesos de violencia, violaciones a los derechos humanos o despojo contra los que resisten o contra los movimientos sociales, es posible identificar procesos de democratización comunes. Y bueno, las ciencias sociales, ¿qué tienen que hacer en esto? Podemos contribuir, o tal vez ya estamos contribuyendo desde hace muchos años y somos parte de una tradición, a la reinvención de América Latina como un espacio social con justicia y democracia, en el que las ciencias sociales aportan a documentar y analizar la realidad regional con estudios de caso, pero es muy importante tener esa perspectiva latinoamericana para que no sea como el caso aislado. Y bueno, por eso es necesario sistematizar los estudios que aparentemente están aislados y conjuntarlos en un contexto latinoamericano que nos permita aprender de las experiencias sociales y sentar las bases teóricas y metodológicas para renovar el pensamiento crítico latinoamericano. Es decir, es posible pensar a América Latina no solo como un continente, sino como un espacio de reflexión crítica, y se han acuñado conceptos importantes en América Latina, como el de autonomía indígena, como el de explotación, la sociología de explotación de González Casanova, el de movilidad, el de neocolonialismo, en fin, otros más. Y bueno, aquí le quiero dejar, esto es más una provocación, no es conclusivo. Después le daríamos la palabra a Araceli, que nos va a hablar con más detalle de uno de esos movimientos sociales, que es el de los movimientos indígenas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, Pino, y qué bueno que dejas una imagen que a mí me parece un punto de partida. Ustedes recordarán que en la primera imagen que nos muestra de las interconexiones, México aparece de manera muy señalada como el ombligo de los movimientos sociales. A partir de allí, no voy a reaccionar, pero no me vuelvas a... yo pienso que es muy importante que tengamos esta referencia porque efectivamente estamos en un nuevo momento. Es decir, ustedes recuerdan que toda la teoría de los movimientos sociales desde Turing, pues marcan un parteaguas entre lo que estaríamos pensando como los viejos movimientos sociales y los nuevos movimientos sociales que estaría pues desarrollando Boaventura de Sousa Santos, entre otros autores. Pero me parece que el caleidoscopio que tendríamos que estar viendo ahora son movimientos sociales emancipadores. Eso es lo que hace la diferencia. Estamos en un momento cuando los movimientos sociales
son alumbrados por la emancipación. Y eso es lo que dice Sibechi. Lo que dice Raúl Sibechi es que estamos en una coyuntura epocal, en donde la emancipación nuestro momento histórico es epocal, y yo creo que este título al que nos convocó este encuentro es justamente a ver a los movimientos autonómicos hoy como movimientos emancipadores, en donde el concepto de emancipación adquiere actualidad y nuevos significados. Y creo que esta sugerencia o este contexto analítico que nos pone Sibechi nos sirve justamente para dimensionar el concepto de la autonomía desde una perspectiva emancipatoria. Porque, ¿qué es el concepto de emancipación o dónde lo estamos usando? Bueno, la literatura en este recorrido que nos presenta El Pino justamente nos ubica un momento clave cuando América Latina irrumpen, sobre todo hay que llamar la atención de que los movimientos libertarios del siglo XIX, pues claramente tuvieron en Simón Bolívar una perspectiva emancipadora. Las otras son independentistas. El de Bolívar fue un movimiento emancipador, claramente político, porque tenía el énfasis descolonizador, construir nuevos estados. Entonces, el concepto de emancipación, de alguna manera, se diluyó en estos movimientos independentistas y le comenzamos a llamar movimientos de independencia y se nos olvidó que habían sido movimientos emancipadores. Es hasta el siglo, finales del siglo XX, sobre todo con el movimiento zapatista y con lo que ocurre en los tiempos actuales, cuando el concepto de emancipación vuelve a adquirir un nuevo sentido en las luchas que, bueno, siempre los académicos, los analistas y los actores somos los que nombramos la realidad. Y en nuestra interpretación, me parece que sí estamos en posibilidades de afirmar que no solamente el concepto de emancipación adquiere pertinencia, sino además que asistimos a movimientos emancipadores. Y en ese sentido yo creo que podríamos estar hablando de las luchas autonómicas con esta potencia autonómica emancipadora, que sirven, que tienen como el propósito de descolonizar. Y quiero referirme básicamente a que a partir de este contexto general, creo que el concepto de autonomía adquiere hoy día este sentido, pero valdría la pena ponerlo en un contexto más amplio de lo que significa el concepto de autonomía hoy en los movimientos de América Latina. Primero es importante poner un punto de partida del concepto. Y el punto de partida del concepto está en el derecho internacional. El concepto de autonomía surge del derecho internacional. Se construye allí porque el primer planteamiento que hace el movimiento indígena es básicamente un planteamiento de carácter descolonizador. Entra en la lógica del derecho internacional junto con África. Los pueblos indígenas se sentaban junto con los pueblos africanos en la década de los 60s, luego, fíjense, los 60s, cuando estaba todo el movimiento de liberación de los pueblos, Angola. ¿Y por qué? Porque había una puerta de la ONU y un tratado de la ONU que tenía como propósito la descolonización de los pueblos. Pero en esa categoría jurídica del derecho internacional únicamente entraban los africanos y algunos pueblos que claramente se reconocían como pueblos colonizados. Pero a los pueblos indígenas el derecho internacional no los reconocía como tal. Y se crea una teoría que se llamó la teoría del mar azul en el derecho internacional, que tenía como el propósito de reconocer únicamente como pueblos colonizados allende el mar Atlántico. Allende se llamó la teoría del mar azul. Esta teoría del mar azul establecía que únicamente tenían derecho a la libre determinación los pueblos, pero los indígenas eran grupos étnicos, no pueblos. Esa fue la primera batalla. La primera batalla fue que en el derecho internacional se reconociera un sujeto jurídico que era pueblo.
Por eso es que en el movimiento indígena hay un debate sobre si son pueblos indígenas o originarios, porque el concepto de pueblo indígena es un concepto jurídico. Pero bueno, esa es otra discusión. Y ese punto de partida fue cambiando. Y hoy día el concepto de autonomía tiene nuevos significados, porque dejó de ser usado únicamente como un concepto de carácter jurídico, y regresaré nuevamente a eso porque hoy es una contradicción, pues un debate que está abierto entre qué son en realidad los la autonomía o los derechos autonómicos, y poniéndole comillas eso en realidad, porque eso no es una buena construcción, creo yo. Entonces, resulta que en los 90s el concepto de autonomía adquiere nuevos significados porque irrumpe otra categoría como hecho social y como interpretación también, que es las autonomías de la resistencia. Las autonomías de la resistencia no aspiran al reconocimiento jurídico de los estados. Más bien, lo que ocurre es una decepción, ocurre las falsas promesas de las políticas de reconocimiento. Particularmente, y hay una severa crítica a Bolivia, una severa crítica a Ecuador, en donde hay unos estados que en teoría había una autora muy importante que se llamaba Donna Banco. Donna planteaba la amigable solución de la tensión entre los estados y los pueblos indígenas. Era posible pensar en que los estados se pudieran, se hablaba de procesos de reindianización de los estados, se hablaba de los estados plurinacionales, de los estados pluriétnicas, en fin, hubo un bagaje enorme de conceptos que irrumpieron en la posibilidad, en la esperanza de construir nuevas realidades en que los estados se transformaran. Desafortunadamente, en el año 2004, Rodolfo Stabenhagen escribió un libro clásico, y él habló de las brechas de la implementación de los derechos de los pueblos indígenas. Esa brecha hablaba de las dificultades que significaba que los estados pudieran transformarlo. Y esto ocurre porque los estados fueron secuestrados. Algunos autores nos hablan de cómo los estados quedaron como patrimonios particulares de una élite, y por ejemplo, Saskia Sassen creó un concepto que me parece que a mí es absolutamente contundente, y ella lo llama la captura del Estado. El Estado fue capturado. Las élites locales, ya no estamos hablando de estas élites de las que seguramente son las con las que nosotros crecimos en nuestra formación política ideológica, era el imperialismo, no son ellos, están en casa. Están en casa y son estos güeritos que ahora viven en Atlanta, que están entregando el Estado, que han entregado el Estado y que ahora defienden ese proceso, ese proyecto, y que en esa captura del Estado, porque Saskia Sassen habla de la captura del Estado por parte de las élites locales nacionales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que ante los limitados éxitos de los regímenes autonómicos, en América Latina tenemos algunos regímenes autonómicos muy importantes, es decir, estados que incorporaron la variable de autonomía dentro de la estructura de organización política del Estado, como es, por ejemplo, en primer lugar Nicaragua, que fue muy temprana, que probablemente sea hasta el día de hoy el proceso más exitoso, con todas las comillas que se le pueda poner, porque entró, Nicaragua estableció su régimen de autonomía antes de la caída del muro de Berlín, antes de que el neoliberalismo, los estados fueran neoliberales. Todavía Nicaragua logró ser un estado revolucionario del corte liberal, pero ya después de Nicaragua, la siguiente autonomía, régimen autonómico, pues fue Colombia y posteriormente Bolivia, pero hoy tienen severas o tienen dificultades para poder materializar la autonomía, porque justamente los estados, y ocurrió algo muy paradójico, pero en el caso de México,
El reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas se realizó en el mismo año con Carlos de Salinas de Gortari, con una mano firmaba el Tratado de Libre Comercio y con el otro estaba firmando los derechos de los pueblos indígenas. Estos dos reconocimientos de derechos en el mismo tiempo los volvieron y establecieron la dificultad para que los derechos autonómicos reconocieran que pudieran materializarse. Otra de las características de la autonomía es que se volvió global. Y eso es justamente porque, como nos mostraba la imagen de Pino, estamos hablando de que la autonomía se volvió polisémica, que ya no tiene un solo sentido. Por eso, analíticamente no podemos hablar de la autonomía, sino de las autonomías. Y en esta tendríamos que hacer que cada realidad tendríamos que verle su arista autonómica. Por ejemplo, hay movimientos sociales acá en Chiapas que cualquiera podría decir, pero ese no es autonómico. Yo pienso que todo pueblo indígena que existe hoy, independientemente de nuestra identificación de procesos o cómo los evaluamos, es en sí mismo un movimiento de resistencia. Porque nadie podría estar acá después de 500 años si no hubiera incubado resistencias para permanecer. Son las resistencias de permanencia. Son las resistencias del poder estar aquí ahora. Es lo que una autora le llama los caldos de la emancipación. El levantamiento armado no pudiera haber existido si previamente no hubiera habido en los movimientos sociales caldos de emancipación o caldos emancipadores, que tuvo que venir como una caldera con aceite encima, una flama que lo aviente y lo hizo explotar. El levantamiento armado zapatista no es comprensible si previamente no se ve ese caldo de la emancipación. Entonces, si nosotros estamos en el análisis, este caminar con un pie en lo local y otro pie en, la globa, en lo global, podemos imaginar pues esta autonomía emancipatoria. Porque al mismo tiempo, estas autonomías de hoy, estas autonomías de resistencia, eso quiere decir que estoy aceptando que todas las autonomías son per se emancipatorias, porque no todas las luchas necesariamente se expresan y se manifiestan de una manera contenciosa, beligerante. De hecho, la mayoría de los pueblos tienen un pie beligerante y el otro que negocia. Un pie que está en la confrontación y el otro que está, no en la resistencia pasiva, digamos, todos son activos, pero otro está más en la vida cotidiana, está más en la transformación de abajo. Entonces, estos dos pies con los que avanzan los movimientos, uno siendo contencioso, que va a las calles, que está haciendo, agitando la agitación de la autonomía como planteamiento y como discurso, puede pues ser comprensible porque, y bueno, yo estoy ahora acuñando una serie de categorías para poder comprender el tema de la autonomía, y me parece que sí es importante que identifiquemos en cada uno de estos movimientos su arista autonómica. Porque siempre hay una gramática autonómica. Aquellos movimientos que de manera expresa hacen visible la demanda de autonomía, porque sí, son oportunistas, etcétera, N cantidad de adjetivos, pero así les conviene a ellos, que al final de cuentas es lo que importa y no es lo que importa lo que diga yo, a ellos les conviene y les interesa que su lucha se argumente en una gramática autonómica, porque al final también lo que se nombra se ve. Y si es posible nombrar las luchas autonómicas y las luchas sociales, las luchas indígenas, llamándolas como autonómica, eso quiere decir que así mismo se están imaginando y se están construyendo sus realidades sociales bajo otra semántica, otra perspectiva, que es la semántica autonómica con la que ellos se quieren ver. Entonces, la autonomía pues se enuncia hoy día desde una gramática que es
que tiene varias dimensiones, pero que hoy día, con la imagen que nos estaba mostrando Pino, nos habla de una gramática antineoliberal, antipatriarcal y antiestatal. Porque ocurre que en esta polisemia del concepto de autonomía, todos los sujetos sociales pueden construirse a sí mismos como autonómicos. Y hoy, por ejemplo, el movimiento feminista es un movimiento antipatriarcal, antiautonómico, porque está reivindicando su cuerpo como su territorio. En este planteamiento discursivo de mi cuerpo, mi territorio, hay un planteamiento autonómico. Ahí está el sujeto social. Las mujeres que se están reivindicando a sí mismas con el reclamo de un reconocimiento de su autodeterminación. Entonces, bueno, estos conceptos que con los que, por ejemplo, yo crecí, yo me formé desde los años 80 con los conceptos de autonomía, autodeterminación, libre determinación, estos conceptos se han resignificado. Por eso es que estamos hablando de la polisemia del concepto de autonomía, la polisemia del concepto de autodeterminación, la polisemia, porque no es que unos sean autonómicos y los otros no sean autonómicos. Un pueblo indígena que está hoy aquí, después de 500 años, son todos pueblos que tuvieron y que han vivido sus procesos de emancipación y sus procesos autonómicos. Y esto me lleva también a pensar que no hay autonomías totales. La autonomía total no existe, ni siquiera en aquellos lugares en donde hay regímenes autonómicos. Y justamente la gran dificultad para que los regímenes autonómicos se puedan materializar está justamente en este imaginario que me parece que no ayuda, que es pensar que no existe una autonomía total. Yo pienso que la autonomía está en los intersticios. Estos intersticios que son como coyunturas en donde el Estado y la sociedad operan. Son, no digamos coyunturales, y por eso no lo llamo coyuntural, pero es una imagen que me permite mostrar que la autonomía está en esta tensión de convivencia entre este Estado desde el Estado colonial del siglo XVI hasta el Estado no colonial del siglo XXI, que ha ido construyendo y que en ese intersticio de estar juntos, Estado y pueblos indígenas, es donde las autonomías y los pueblos han podido persistir, porque persisten, porque resisten, o si quieren, resisten para persistir. Por eso están acá, porque al final de cuentas, ¿qué es el principal sentido de las luchas autonómicas? El principal sentido está justamente que es una categoría que nombra una relación con el Estado. Eso es la autonomía, que nombra. Y en la medida en que más autónomos somos, más anchos nos hacemos. Quítate Estado de acá que no quiero que vengas. Y entonces levantan las fronteras autonómicas. Y las fronteras autonómicas lo que buscan finalmente es crear este intersticio de acción entre la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Este intersticio que además con muchas contradicciones siempre adentro, muchas de las dificultades que las autonomías tienen para materializarse en los estados son justamente las contradicciones internas. Siempre en todos los movimientos, quienes están en desacuerdo con la autonomía, quienes quieren encontrar un mejor acomodo en lo que ofrece el Estado, mientras que hay otros que rechazan pues esta relación opresiva, porque el Estado y los pueblos indígenas ha sido una larga relación desde que los pueblos indígenas existen, porque la categoría indígena surge como una categoría de carácter colonial cuando los estados coloniales se instituyen. Esos mapas que nos mostró inicialmente el Pino, pues ahí estaban los pueblos originarios. Y no eran indígenas, no, eran una diversidad cultural. La aspiración es que algún día desaparezcan los pueblos indígenas cuando desaparezca la categoría colonial indígena.
y puedan ser entonces, somos los pueblos nahuas, mazahuas, celtales, otziles, etcétera, etcétera. Entonces, el meollo son las relaciones coloniales que en torno al cual se dan estas luchas que pueden ser contenciosas o no. Eso no quiere decir que si alguien es tan contencioso, aventando beligerancia afuera, no esté luchando por su autonomía. Está en sus intersticios. El hecho de hablar la lengua es un acto de resistencia, es un acto de rebeldía, porque no está dándole legitimidad a una lengua dominante. Y no es porque no lo pueda aprender, de hecho lo sabe, la conoce. Pero resiste, y resiste en el hablar el propio idioma. Entonces, estamos hablando, pues, que alguna vez se habló, cuando yo estudiaba, de las resistencias pasivas. Tal vez no es la mejor manera de llamarla, aunque podría hablarse de que siempre están en resistencia, aunque aparentemente están de manera no activa. Entonces, estamos pues en un momento en donde se presentan múltiples formas, pero ahí es donde entra la mirada del investigador o investigadora de lo que quiere ver. ¿Quieres ver únicamente relaciones de dominación del Estado sobre los pueblos indígenas? Eso vas a ver. ¿Quieres ver y documentar resistencias? Tienes que ser lo suficientemente agudo para verlas. Entonces, mucho tiene que ver de acá, mucho tiene que ver que le demos nosotros el valor a las luchas sociales, que no necesariamente siempre están en la beligerancia, en el terreno de lo contencioso. Por ejemplo, un aporte que han hecho los pueblos de Oaxaca al análisis de la autonomía y a la construcción de los procesos autonómicos es el de reconstitución de los pueblos. Para mí, no hay autonomía si no hay reconstitución. Porque justamente eso estoy diciendo. En el momento en que tú dejas de hablar el idioma propio, en el momento en que tú dejas de usar las instituciones propias, en el momento en que tú te cedes tus espacios propios, es decir, lo propio, politizar lo propio. En el momento que ocurre la politización de lo propio, en ese momento efectivamente comienza un proceso de desandar de la reconstitución. Y es importante diferenciar el concepto de reconstitución, porque reconstitución quiere decir justamente que no se trata de devolver el pasado para atrás, sino de construir el presente, el futuro y lo que sigue sobre la base de lo que tenemos. Y a veces lo que tenemos es una flama. Aquí tenemos un proceso muy importante, por ejemplo, de Nicolás Ruiz. Que Nicolás Ruiz era, hace 20-tantos años, una comunidad que todo el mundo decía que era mestiza, porque no habla el idioma propio. Ya no habla celtal, es celtal, pero ya no. Entonces, ellos se ocuparon de reconstituir, comenzando por su gobierno propio. Alguien decía, es que es instrumental, se vale, ¿no? Es que son oportunistas, pues así empezaron. Entonces, depende pues la manera como nosotras veamos cómo han ocurrido los despojos simbólicos, los despojos materiales. Y claramente, por supuesto, que parte de las cuestiones centrales está la defensa y la reconstitución de los territorios. En el caso, por ejemplo, de Nicolás Ruiz, lo que permitió que la flama estuviera prendido era una cosa, que es la jurisdicción étnica político-territorial. Si existe una jurisdicción étnica política-territorial que encierre la identidad, un pueblo permanece. Un pueblo que no tiene capacidad de levantar sus fronteras para poder reconstituir lo jurídico, político, territorial, puede ser fácilmente invadido. Por eso es que son tan importantes
los movimientos que tienen en la defensa y la reconstitución de sus territorios una de sus acciones más importantes. Otras cuestiones que están también, además de la defensa y la reconstitución, son los procesos por la reindianización. Mostrarse indio y asumirse indio es un gran desafío en una sociedad racista. Resistir es decir yo soy. Recordemos que en los años 60 el movimiento afrodescendiente en Estados Unidos comenzó por aceptarse a sí mismos. Lo indio es bello, lo negro es bello. Decir lo indio es bello es por eso cuando las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas, portan sus ropas, sus vestidos propios, es muy importante, porque los hombres no lo hacen. Los hombres, por lo regular, usan el traje mestizo. Y son las mujeres las que enfrentan la violencia, la discriminación. Son las mujeres más valientes que son capaces, desde la mirada, decir soy. El hombre, después, ya golpeándole la vuelta, y cuando comienza a posicionarse, es cuando efectivamente ya comienza el planteamiento de la reivindicación. Pero de entrada, las mujeres son las que portan el desafío, el aquí estoy, el permanezco, el continúo y quiero seguir siendo. Porque si se lo quitara, habría que ocurrir un proceso de reconstitución. Pero aquí la organización en el ser y el estar hoy puede también ser el punto de partida, sobre todo donde están las generaciones, la madre, la abuela, las hijas, allí libando como abejas, como espacios, libando la etnicidad y la indianidad que eso tiene que ver. Y esto tiene que ver con el reforzamiento de la identidad. Si hay un reforzamiento de la identidad, los pueblos pueden permanecer. En estos mapas que nos mostró el Pino, muchos pueblos indígenas desaparecieron. Hubo un genocidio de muchos pueblos que desaparecieron porque es muy difícil enfrentar de manera activa las relaciones coloniales y de la subordinación. Entonces, quiero pues terminar con un planteamiento para volver a la categoría que nos está en cuestión con lo que comencé con el tema de emancipación y haciendo las matices de mi planteamiento, que es un planteamiento que yo sostengo desde hace muchos años, de que no hay una sola autonomía permitida. Todas las autonomías son válidas, son legítimas, y pero que no apoyamos, no contribuimos a las luchas autonómicas y denostamos a unas y solamente aceptamos las autonomías permitidas. Y estas autonomías permitidas son las que ganan presencia, mientras que las otras ni siquiera saben que son autonómicas, porque todavía no está en el lenguaje de que esos son permitidos. Entonces, sí me deja planteando, sí me deja esta preocupación, por ejemplo, lo que plantea Boaventura de Sousa Santos, que él abre un debate entre regulación versus emancipación. Y para mí, no son antitéticas, porque la autonomía como regulación es una conquista. Es una lucha, es un reconocimiento de que los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y autonomía, esa regulación. Y el Estado que no lo reconoce son Estados que no se comprometen por la eventualidad de un régimen autonómico. Pero para la aventura de Sousa Santos es regulación versus emancipación. Yo creo que no, pero lo dejo ahí como pregunta. Gracias. Hay un problema operativo que yo tengo que salir yendo a las 5:30 y entonces lo que yo traía va a llevar un poco más de tiempo. Entonces, abonando a que además yo quiero mucho a mis colegas y que me parecía que era más importante el diálogo, el debate,
yo les propongo que si hubiera alguna pregunta del tema que yo traía, que era una parte del zapatismo, lo pudiéramos comentar a través de las preguntas. Entonces, prefiero el diálogo, porque además Araceli siempre trae algo que nos deja pensando. Creo que no son provocaciones, sino más bien ya son enunciados que vale la pena, ¿no? Y más en el tema de las, yo comparto plenamente con ella, que son el tema de las autonomías, y sobre todo en una perspectiva emancipatoria como está sucediendo el PAS. No es lo mismo el EZLN en Chiapas, que digamos el zapatismo de la Sexta, o lo que se está produciendo en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, ¿no? Entonces me parece que ahí ya hay un debate, y no solamente en México, sino también en América Latina. Y además yo traía un tema a abordar polémico, que lo tengo que decir, tengo el permiso para hablarlo, por eso no lo tengo firmado con sangre, sobre la división entre el EZLN y las Fuerzas de Liberación Nacional. Entonces eso nos va a llevar mucho tiempo, seguramente por las preguntas. Ya tengo yo el tercer volumen de los Cuadernos de la Dignidad de las Fuerzas de Liberación Nacional, que estaremos próximo a presentar aquí en Chiapas, y que habla hasta el periodo de 1983, que se da el año de fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero yo ahí le dejaría, y si hay preguntas y comentarios, pues las podríamos abonar en el ánimo, porque además me parece, no sé ustedes, yo a lo mejor entraría en ese debate de que Pino nos habla de alguna manera provocativamente, ¿no?, sobre los mapas. Hoy vemos que los mapas ni tampoco son los mapas que nos presentó Pino, por ejemplo, ¿verdad?, los últimos. Entonces ahí ya en la cartografía y de entrada lo que nos pone Araceli, que es fundamental, ahí había pueblos, ¿no? Esta cartografía no es una cartografía física, sino es una cartografía humana. Y los temas, sin duda, de la autonomía y toda esta radiografía excelente que nos hizo Pino de los diversos movimientos sociales, que no son el ombligo, como diría Araceli, desde México. Bien, no sé si alguien quiera preguntar o comentar algo. Sí, lo primero que nos presentaba el académico Gerardo, perdón, Emanuel Gómez, ¿no? Justamente yo escribí un texto que lo presentamos ayer en un conversatorio sobre Mesoamérica, y yo traía cuenta que justamente el mundo Gorman fue el que acuñó el término Mesón de América en los años 50, pero en el año 2006, ¿no?, aparece Armando Batra hablando de la invención de Mesoamérica. Yo decía que ahí hay una coincidencia, hay varias cuestiones, digamos, inclusive el último texto que escribe Armando Batra, ¿no?, sobre historia del siglo XIX en el sur de México, pues él habla de México bárbaro, y él reconoce que ese título incluso ya había sido escrito, ¿no?, por Kenneth, muchos años antes, ¿no? Entonces, bueno, en tanto a la cuestión del uso de la semántica o el uso, digamos, a veces de los nombres iguales, bueno, da lugar a muchas interpretaciones, pero yo quería decir que en ese sentido, el punto en cuestión es que, por un lado, Armando Bartra se refiere, digamos, al concepto contemporáneo de Mesoamérica, diciendo que aunque había que quebrarle la mano, ¿no?, a ese concepto histórico, sociohistórico, cultural, ¿no?, había que considerar la inclusión, digamos, de otros territorios en Centroamérica, incluso hasta la parte de la norte, digamos, de la parte norte de Sudamérica, que no sería Colombia, ¿no? A mí me parece que en ese sentido sería interesante ver, digamos, el juego de cartografías que nos representan, pero viendo también cómo se han ido reconstituyendo todos esos territorios desde esta concepción, digamos, de Mesoamérica, que es un continuum, digamos, en términos históricos, culturales, ¿no? Incluso de las concepciones, ¿no?,
en términos, digamos, de cosmogonía. Y lo otro es una pregunta, digamos, para Araceli, que tengo una duda. Cuando ella habla de la convivencia, digamos, del Estado con las poblaciones indígenas a través de los intersticios, yo, digamos, quería traer a colación en el caso de Chiapas, en los años 30 del siglo XX, ¿no?, con el gobernador Grajales, cuando allí el Estado decide la supresión, digamos, de toda la indumentaria de los grupos etnolingüísticos mames, que se quedan ahí producto de la partición, digamos, de la frontera entre México y Chiapas, ¿no?, a finales del siglo XIX. Incluso se prohibió el uso de su lengua, ¿no?, etcétera. Había ahí, en ese momento, digamos, la intención de uniformizar, de integrar una identidad nacional a todos los grupos como tal. Es decir, ahí el Estado no está planteando ningún tipo de concesiones. Y en el caso, digamos, de Guatemala, que yo también lo quiero traer a cuenta, es la guerra contra la insurgencia, la tierra arrasada, ¿no?, en los años 80, también del siglo XX, en los cuales, digamos, ahí no había ningún tipo de disposición del Estado para el diálogo, ni posibilidad incluso de hacer uso de esos intersticios por parte de los pueblos que se rebelaron, ¿no? Entonces, es decir, creo que esta parte que se habla de la parte autonómica o la parte, digamos, liberadora de los pueblos, pues se expresan de distinta manera. Yo creo que hay momentos en los cuales el Estado va a tratar de abrir o tener una apertura en el cual, digamos, los pueblos pueden hacer uso de esos intereses, y en otros momentos simplemente, digamos, una rebelión como tal, ¿no? Entonces, ahí también hay, digamos, diferentes niveles, me parece, en entender de qué manera, digamos, los pueblos asumen una relación con el Estado, o al contrario, se convierten en una expresión contestataria al propio Estado, ¿no? Nada más, gracias. Bien, ¿alguien más? Muy buenas tardes, muchas gracias por la conferencia, muy, muy, muy interesante. Doctora, le quisiera preguntar con respecto de estas últimas afirmaciones. Bueno, cuando habla de varias autonomías, entonces dice usted, solo se aceptan las autonomías permitidas, y estas son las que generan presencia y las otras ni siquiera saben que son autonómicas. Mi pregunta es entonces, ¿cómo se podrían identificar esas autonomías? O sea, estas últimas, las que ni siquiera saben que son autonómicas. ¿Qué aspectos o qué acciones pueden vislumbrarse para poderlas identificar? Como en un carácter más de valoración, con una intención como de medir esa presencia autonómica. Muchas gracias. ¿Podrían decir sus nombres? Gracias. Ángela. Bueno, mi nombre es Irene. Primero, dar las buenas tardes y agradecer por su intervención. Bueno, con el primer ponente hay una serie de cosas que, bueno, después quisiera, pues, discutir con usted, como es la referencia a la crisis de derechos humanos en Cuba, pero bueno, creo que para otros espacios, ¿no?, porque es más bien una pregunta más de índole personal y que se puede discutir y bueno, tomar más allá que este espacio, ¿no? Bueno, agradecer sobre todo la exposición de Araceli Burguete. Quería, de la doctora, preguntarle, bueno, yo sé que trabaja fundamentalmente el sureste, pero ¿qué consideraciones tiene de la autonomía en Cherán, que lleva 7 años este pueblo con su autogobierno, con sus autodefensas? Y también si tiene algún referente de cómo se podría, ¿no?, proyectar estas autonomías también al norte del país, donde existe una circunstancia, pues, determinada con los pueblos yumanos, etc. Bueno, para el último ponente, que bueno, realmente no realizo ponencia, sí quería sí, bueno, preguntarle que tengo conocimiento que en los últimos días se está realizando en SIDESI un encuentro para repensar luego de... el proceso de lanzamiento de la vocera Marichuy en estas cuestiones electorales. Tengo conocimiento que allí hay un conjunto de intelectuales y, bueno, también compas de la Sexta, de los zapatistas, repensando cuáles serán las proyecciones y las estrategias del movimiento zapatista para mediano, bueno, y largo plazo. Si tiene conocimiento de estas conversaciones, ¿qué nos podría decir? Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Yanquiel, soy también cubano y tengo una pregunta y un comentario. Primero la pregunta, a mí sí me gustaría interpelar al primer ponente con relación a cuáles son los argumentos que sostiene con relación a la crisis de derechos humanos en Cuba. Y el segundo es, en el mapa que muestra sobre los procesos democratizadores, creo que en Cuba no hay conexión con las políticas de formación de investigación en las ciencias sociales. Y creo que sí las hay. De hecho, yo soy resultado de eso. Yo he formado parte del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Central Mateo de los Villas y tiene una extensa política que, bueno, luego podemos intercambiar al respecto. Gracias. Gracias. ¿Alguien más para cerrar este bloque? Mi nombre es Marín. En el municipio de Mazatán, en el municipio de Escuintla y Acacoyagua, existe la intención de declararse pueblos indígenas. Sin embargo, en esos pueblos ya no se habla en la lengua, tampoco se usa el vestido, aunque sí hay muchos elementos culturales presentes en las cosmovisiones. A mí me preguntaron y me dijeron que tratara de investigar a qué pueblo indígena pertenecían ellos. Pero todavía está como esa, no se sabe qué hacer. ¿Eso se puede hacer? Si se puede hacer, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué implica en términos jurídicos? A la doctora Araceli Burguete. Voy a ser abusivo porque como yo di en la voz, voy a empezar por la última pregunta. Mira, obviamente es de interpretación, ¿no? Yo seguí el seminario por internet la mayoría, no todas las pude escuchar, pero he seguido, digamos, como observador todo el proceso, ¿no? El día de ayer, antier más bien, hicieron ya su declaración formal, el movimiento, digamos, del Congreso Nacional Indígena, su Consejo de Gobierno y se entiende el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, era muy... predecible que obviamente no iban a subsumirse, diría alguien, ¿no?, a la campaña de cualquiera de los partidos, mucho menos a la de López Obrador, eso es consideración mía, no de ellos. Y lo interesante aquí es, para mí, cómo desde la vía política, un ejército que insistió mucho en que no ha levantado la declaración de guerra, asume la vía política, ¿no? Y la asume con los pueblos originarios, viniendo justamente de un grupo político-militar, digamos, a la vieja usanza marxista-leninista, con la idea de implantar el socialismo, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión política que nos hace interpretar que efectivamente el organizarse, la reivindicación de la autonomía, el de basarse en sus propios recursos, el fortalecer el proceso de una parte, no toda, pero una gran parte, digamos, por decirlo así, de los pueblos originarios y de las experiencias organizativas de resistencia, que hoy en día igual no es una resistencia, sino son las múltiples resistencias que se dan a lo largo y ancho del país. Hoy aparece un actor que la experiencia de estos pocos meses, para ellos exitosa, yo diría que habría todavía que analizarla de manera mucho más crítica, no solamente, digamos, ante una coyuntura político-electoral, sin duda muy concreta, muy de coyuntura, pero que una vez que rebasemos esta coyuntura, que no sabemos, yo no creo que hay escenarios, hay posibilidades, unos ya se sienten ganadores, otros se sienten de que cuidado con esa, incluso viniendo de la propia izquierda, que nos interpela, usando una palabra muy de San Cristóbal, muy típica de nos interpela por los diversos procesos que evidentemente en esta cartografía de las autonomías, de la participación política, de la construcción democrática, que igual que el Pino, ¿no? Yo creo que en México hay una democracia de baja intensidad, hay posibilidades de expresarnos como aquí, yo ahorita a lo mejor que no dice nada podría mentar la madre al presidente, dicen que eso es democracia, pues,
pero no es esa, ¿no?, sino la democracia esa que se construye de la vida cotidiana, de una democracia también con adjetivo, digamos, de género, una democracia económica, de justicia, etcétera, etcétera, que en este país pienso que es de muy, muy baja intensidad. Es ahí el desafío justamente que uno se está poniendo, el post, de post participación en esta coyuntura electoral, ¿no? Entonces yo ahí le dejaría, porque tampoco está escrita, digamos, vivimos un tiempo muy corto y habría que aprender no solamente la experiencia de esta coyuntura de Marichuy, hay que aprenderla, sin duda, aprenderla sin H y con H, ¿no? Pero también habría que pensar que en el a corto plazo hay un desafío para las organizaciones, no solamente populares, sino también incluso las político-militares que se reivindican así ante la coyuntura que seguramente sí viviremos en el país después del 1 de julio, ¿no? Y yo ahí le dejaría. Bueno, pues gracias, Gerardo. Pues lo despedimos, un aplauso. Bueno, a mí me gustaría hablar en primer lugar de Cuba. Cuando yo hablo de crisis de derechos humanos, me refiero a la crisis que ha representado 50 años de bloqueo económico a un país. O sea, si eso no se reconoce como una crisis de derechos humanos, pues ¿de qué estamos hablando? O sea, el Estado cubano está cercado por una política de Estados Unidos con infinidad de países, incluyendo de la Unión Europea, que no les permiten ejercer su derecho a la libre determinación como pueblo. Y eso ha sido denunciado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Sí? O sea, claro, aquí el texto que yo puse pues es solamente identificar los problemas que hay en América Latina y tratar de entenderlos, pues tendríamos que ver cada caso. O sea, porque no es lo mismo un país que otro, pero en el caso de Cuba, definitivamente Cuba no ha terminado la lucha por la emancipación. O sea, desde la colonia hasta el siglo XX con Martí, con, bueno, antes Céspedes, o creo después se me cruzan un poco los datos, pero el caso es que Cuba se vuelve un referente de la lucha contra el imperialismo de Estados Unidos, porque era una colonia de Estados Unidos, un protectorado de Estados Unidos. Entonces, cuando inician la liberación, después de la Segunda Guerra Mundial, existía todo un movimiento de liberación nacional en África y en otros países, y enfocaban el imperialismo de Estados Unidos como un problema. Y pues Cuba se volvió al socialismo, más que por ideología, por necesidad. Entonces, efectivamente, yo no sé si México aguantara 50 años de un bloqueo de parte de Estados Unidos, ¿cómo le haríamos? O sea, yo creo que Cuba se ha vuelto un caso paradigmático que nos enseña cómo puede un pueblo en esas condiciones tan difíciles surgir como una potencia que es. ¿Sí? O sea, yo creo que el día que quiten el bloqueo, Cuba se vuelve una potencia porque tiene una gran formación en capital humano. Es un poco el caso de Japón. O sea, Japón es una isla llena de científicos o de gente que ha estudiado. Claro, ellos no tienen el bloqueo y están muy enfocados en la tecnología. En Cuba, bueno, hay una gran diversidad de ciencias. El problema con las ciencias sociales en Cuba, y ahí sí me gustaría platicarlo con los colegas más en corto, obviamente por su experiencia, pero en las visitas que yo he hecho, observo que no hay conocimiento de algunos autores que en América Latina han sido clave, por ejemplo Foucault o algunos otros, que no son marxistas. No son marxistas, y entonces el enfoque marxista pues no nos permite ver todo, porque obviamente tiene sus límites. O sea, es muy importante para entender pues cómo funciona el capital y algunos otros asuntos, pero no nos puede dar respuesta a todo, porque si no se vuelve un dogma. Y bueno, entonces creo que cuando yo hablo de que no hay un apoyo muy fuerte en ciencias sociales, me refiero, por ejemplo, al caso de Centroamérica, donde no hay ministerios de ciencias sociales fuertes, ¿sí? Como por ejemplo el CONACYT
o el Ministerio de Ciencia en Brasil, ¿no? Que tienen becas, que tienen programas, recursos de movilidad, en fin, ¿no? Y bueno, eso es muy importante para fortalecer el capital humano. Bueno, el comentario que me hicieron al principio sobre la invención de América, la invención de Mesoamérica y los límites, pues son categorías intelectuales, ¿no? O sea, obviamente no vamos a ver un letrero que diga aquí termina Mesoamérica y bienvenido a Aridoamérica, porque además las fronteras biológicas se están recorriendo, o sea, la desertificación de México es real, el 60% del territorio nacional es desierto, y se está recorriendo hacia el sur. Si no, vayan a Oaxaca y van a ver en el Valle Central todo el problema de sequía que hay, ¿no? Pero bueno, son categorías históricas que nos ayudan a entender las identidades. Pero ahora, respecto a la convivencia de los estados con los indígenas que mencionó Araceli, el caso de Nicaragua es muy importante porque surge la autonomía ahí como un modelo a partir de la lucha de los misquitos, que fue reconocida en la costa atlántica, fue reconocida por el estado que surgió de la revolución sandinista. Y eso dio pie a la discusión que después llevó al concepto de autonomía aquí en México, y se ampararon en el convenio 169 de la OIT. Eso nos coartó de algún modo la discusión por la autonomía de manera exclusiva para entender a los movimientos indígenas. Pero efectivamente la autonomía no es exclusiva de los pueblos indígenas y puede ser yuxtapuesta a otros movimientos como el de las mujeres o el de los campesinos en su lucha por la soberanía alimentaria, o el de las organizaciones sindicales por sus derechos laborales. Para esto me gustaría traer al caso la autonomía de los indígenas cunas en Panamá, que tuve oportunidad de visitar hace un par de años con un colega de la organización campesina Emiliano Zapata, y nos sorprendió cómo un país que no tiene ratificado el convenio 169 y tienen un reconocimiento de la autonomía de los cunas a tal grado que antes de llegar al territorio cuna nos pidieron el pasaporte y el ejército panameño. Y al entrar al territorio cuna nos volvieron a pedir el pasaporte los de la organización cuna. Claro, no nos sellaron ni nada, pero vamos, era una manera de delimitar el territorio. Y tienen su parlamento y toda la cosa, ¿no? El parlamento está en Panamá, no está en el territorio cuna, bueno, pues porque es más fácil, ¿no?, la cuestión administrativa. Pero entonces sí sería necesario que esta provocación que nos hace Araceli de desindianizar el concepto de autonomía y extrapolarlo al estudio de otros movimientos sociales o de movimientos sociales que no están enmarcados propiamente en el convenio 169, como el de los cunas, nos ayudaría para abonar a la emancipación, que es en lo que estamos apostando, ¿no? Y bueno, creo que con eso respondí. Bueno, pues gracias por los comentarios. No voy a darle orden a la exposición, sino que trataré de ir tejiendo. Primero, en el caso de lo que decían Marín y Ángeles, de cuando estamos realmente frente a la autonomía, en esta metáfora que yo usé de que son autónomos y ni siquiera lo saben. En principio, porque un pueblo que permanece es un pueblo que tiene intersticios autonómicos. Si no hubiera sido así, su identidad diferenciada no hubiera podido permanecer. Y estos intersticios están justamente en la relación del Estado y los pueblos indígenas. Y como bien decía Mario, en el caso, por ejemplo, de los pueblos mames de la frontera con Guatemala, llegó el presidente Cárdenas y les dijo, den un paso al frente, eso dicen las leyendas urbanas, pero les dijo, den un paso al frente a aquellos que son mexicanos. Y los mames que portaban su traje identitario, mames que se reconocía como mames de Guatemala, pero no como mames de México, los obligaron a hacer una hoguera con sus propios vestidos. Fue una manera de renunciar a una identidad nacional
para asumirse con la identidad nacional mexicana, para poder tener derechos agrarios. Pese a ello, hoy los MAMES siguen allí, están allí. Entonces, en efecto, los intersticios permanecen aún donde uno no sabe cómo, y están los álbumes fotográficos, y están los apellidos de las familias. Es decir, para volver a los que nos decía Ángeles, ¿cuáles son esos indicadores? Y me parece que Marín también interrogaba por allí. Quiero referirme, por ejemplo, decía, al caso de Venustiano Carranza, no, de Nicolás Ruiz. Nicolás Ruiz, en un momento determinante, estábamos hablando del 94, una antropóloga norteamericana, Shannon Speed, apoyó hacer la búsqueda en algún archivo, me parece que de Indias, para encontrar sus títulos primordiales, para que Nicolás Ruiz se pudiera asumir como pueblo indígena y poder hacer sus gestiones. Y es el caso particular también de Cherán. Las autonomías son comparables, pero no son iguales. Es decir, tenemos una categoría analítica, una categoría jurídica, una, para ir diciendo, la categoría jurídica de autonomía, la categoría analítica que los académicos construimos con una serie de indicadores, y también la categoría de movimientos sociales, como movimientos sociales autonómicos. Pero también podemos decir que hay, las construcciones autonómicas adentro son muy complejas. Para volver al caso de Cherán, en el caso de Cherán, dicen los antropólogos, yo no he estudiado Cherán de tal forma que, bueno, leo y escucho con mucha atención para, pues, tratar de comprender, pero una antropóloga colega que se llama Carmen Ventura, decía ella, por ejemplo, yo sostengo que la autonomía zapatista es irreplicable, no se puede replicar, porque la autonomía zapatista tiene una garantía que solamente ellos tienen, que se llaman los acuerdos de San Andrés. Los acuerdos de San Andrés son los que permiten las autonomías de facto, poner autoridades paralelas. Cuando lo intentaron hacer en Atenco, se fueron a la cárcel. Entonces, esta garantía legal de los acuerdos de San Andrés que tienen los zapatistas, de tener autoridades paralelas, presidente municipal paralelo, todo paralelo, solamente lo pueden tener los zapatistas, ningún otro pueblo de México. Bueno, algo así, cuando yo decía esto y también arengaba a favor de la autonomía de Cherán, me dice, hey, Araceli, la autonomía de Cherán tampoco es replicable, y estábamos hablando de Michoacán, porque Cherán tiene una característica que no tiene ningún otro pueblo de Michoacán, es un territorio étnico y jurídicamente delimitado con una identidad, la de ser cheranés. Entonces, esta jurisdicción ético-política territorial de la que yo hablo, la tiene al 100 Cherán, y que yo construí esta categoría sobre la base de los ejemplos de los municipios de los Altos de Chiapas, en donde claramente Chamula es una jurisdicción étnico-político-territorial donde no cabe nadie más que un Chamula. Lo mismo Sinacantán, etcétera, etcétera. Incluso Reina Moguel realizó una investigación donde muestra los mapas y ella fue viendo cómo en el curso de 40, 60, 80 años los mestizos desaparecieron de cada uno de esos municipios. La expulsión de los mestizos. Es decir, asistimos a un proceso de reindianización de los municipios indígenas, de la construcción del municipio indígena como categoría. Una categoría hoy no solamente analítica o discursiva, sino jurídica, que tiene Cherán, pero con los límites de que Cherán es una autonomía que no puede ser replicable de manera acrítica por las características que estos tienen. Y también, dentro de los pueblos, decía, hay múltiples contradicciones en torno a la autonomía. La autonomía se construye en medio de luchas de poder. Ayer secuestraron a la hija del presidente municipal de Oshchuk, del actual presidente municipal, porque hay un grupo que está en contra del reconocimiento de los sistemas normativos de usos y costumbres, que es una batalla autonómica. Entonces, ¿a quiénes? Los mismos de Oshchuk. En el caso de Michoacán, hay una batalla en Pichátaro
porque Pichátaro acaba de ganar un juicio jurídico en donde le reconoce a Pichátaro que en lo que se llama el presupuesto directo. El presupuesto directo es que la Secretaría de Hacienda y las fuentes de financiamiento le dan directamente el presupuesto a Pichátaro sin pasar por las presidencias municipales. Esto que fue visto como un avance autonómico, como los nuevos derechos de la autonomía en la nueva era, ha resultado bastante complicado en Oaxaca, porque en Oaxaca ahorita tenemos 80 casos en el tribunal en donde cada una de las comunidades quieren presupuesto directo. Entonces eso es un problema, porque si de por sí en Oaxaca tenemos 570 municipios y cada comunidad es ya de sí potencialmente un municipio, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, Cristina Velázquez, que es una antropóloga oaxaqueña, que dice, mira, a mí me acusan de municipalista? Pero, ¿por qué? Porque ella dice, va a valer el municipio porque cada comunidad está viendo que va a construir su escuela y su cancha de, iba a decir de tenis, su cancha de básquetbol. Y luego, ¿quién va a construir la salud? ¿Quién va a construir las carreteras? ¿Quién va a darle el sentido de unidad a la identidad? Entonces, estos derechos autonómicos de nueva generación, pues enfrentan desafíos. Y lo peor es que, por ejemplo, en el caso de Pichátaro, un grupo está a favor de este logro autonómico del presupuesto directo y otro grupo está en desacuerdo. Y en este momento, ¿cómo está el antagonismo? El antagonismo está entre los que están a favor de, por ejemplo, de Pichátaro, que no son gente de partido, mientras que los que están en desacuerdo son gente de partido. Y aquí en Ochuc tenemos lo mismo, gente de partido versus gente de no partido. Entonces, cuando nosotros decimos que los pueblos indígenas están en confrontación con el Estado, pues hay que recordar que el Estado no existe, es más, el Estado soy yo, porque yo soy parte de una institución académica y yo mañana tengo que ver calificaciones y pasado tengo que ver no sé qué cosa. Entonces, también nosotros somos, tenemos encarnadas, somos cada uno de nosotros una encarnación de las instituciones en donde el Estado no es una cosa abstracta. Y los colegas, los compañeros que ahora mismo están en esta lucha sobre cómo se relacionan con el Estado, porque al final el conflicto de Pichátaro y el conflicto de Ochuc son cómo nos relacionamos con el Estado. Ese es el punto. Y eso habla justamente de qué color y de qué naturaleza quieres el intersticio. Y esto nos lleva también a que efectivamente la preocupación que nos pone Marina y que nos pone Ángeles, ¿cómo saber si estamos frente a un pueblo? Bueno, a veces lo que estamos viendo es solo la reinvención de tradiciones, la reinvención de identidades. Recuerdo el caso de un compañero Mazahua, Mario de Jesús, al que yo conozco hace 40 años más o menos. La primera vez que yo lo conocí en una reunión, hablaba a nosotros los descendientes Mazahuas. Era un jovencito, era como 18 años y estaba en la ciudad. Hoy, después de 40 años, es una autoridad en su municipio, Almoloya, del pueblo Mazahua. Pasó 40 años para que él pudiera generar esta transformación identitaria y discursiva para hablar de nosotros los descendientes de los Mazahuas, para llegar y decir, ¿por qué si yo soy Mazahua? ¿Por qué tengo que decir que somos de los descendientes de los Mazahuas? Yo soy Mazahua. Cuando él dio ese salto de que nosotros somos los descendientes de los Mazahuas, entendió que los Mazahuas son siempre Mazahuas. Yo acabo de publicar, está en prensa, un artículo que se llama El Gobierno Indígena, y yo hago justamente esta discusión. Aguirre Beltrán, Gonzalo Aguirre Beltrán, nos construyó el imaginario de que el gobierno indígena es aquel que es los aztecas, los toltecas. No, no, no. El gobierno indígena es el que está hoy, ayer, antier y tras antier. Porque el gobierno indígena es una institución que está siempre presente. Y el gobierno indígena no es el alcalde, los regidores, los mayores, no, el gobierno es todo. Y eso incluye incluso a las autoridades municipales constitucionales. Y uno puede hablar del gobierno indígena integrado con 8 cuerpos, ON, que son el Poder Judicial adentro, los jueces, las defensas, o sea, los mayores que traen un garrote,
En fin, todo esto es el gobierno indígena. Entonces, si nos quitamos el chip evolucionista, podemos identificar eso. Ahí están. Ahí están, pero tenemos que comenzar a verlos. Y para poder verlos necesitamos que nos lo muestre. Marín, por ejemplo, para poner el ejemplo de lo que estaba diciendo de Mario. Ellos comenzaron con una cosa que se llamó la revitalización de la cultura. Comenzaron a ser visibles entre ellos que esa cosita que estaba en el altar, que era un barro, un trastecito de barro, pues comenzaron a hacer la revitalización de la cultura, comenzaron a hacer su museo. Y al rato lo que era museo, en la lógica de la cultura muerta, comenzó, del indio muerto, comenzó a ser revitalizado, y eso quiere decir darle vida, revitalizar, darle vida. Y comenzó la cultura, ya no como la cultura algo abstracto, sino como la cultura material indianizada o si quieren etnizada. De tal forma que pues uno puede llegar como investigador con sus indicadores para ver, para medir si son indígenas o no son indígenas, lo cual es una aberración, porque déjenme decirles que, por ejemplo, cuando la sentencia de Ushchuk sale, dice, y que una antropóloga haga el dictamen para ver si son indígenas o no son indígenas. Es una grosería, es violatorio. Es más, si se hubieran ido a la Corte Interamericana, hubieran ganado, no tienen tiempo porque están las elecciones encima, pero el hecho de que la voz autorizada del antropólogo sea ahora quien da luz verde para decidir quién es indígena y no es indígena, porque asistimos a un momento muy difícil del término del proceso autonómico, porque resulta que ahora la autonomía se ha judicializado. Quiere decir que tienes que ganarlo en los tribunales. Esa es la ruta que estableció el Estado. Entonces, tú eres autonómico, sí, solo sí tienes un antropólogo que te va a ir a validar como resultado de una sentencia que va a dar el tribunal, ya sea el tribunal electoral o cualquier otra, que tiene que validar que tú eres indígena. Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que basta en un documento que diga la autoridad, somos un pueblo indígena y es válido, pero eso significaba una ruta larga, de tal forma que eso se llegó ahí. Bueno, concluyendo, me parece pues que en el caso de Marín y la preocupación también de Ángeles, el indicador, en primer lugar, es un indicador identitario. Los pueblos se tienen que mostrar a sí mismos, primero. Y lo que se muestra y se ve existe, o al menos construye su existencia. Entonces, de tal forma que pueda comenzar un proceso de revitalización de la cultura. Conozco yo a varios, los Tojolabales. Cuando yo conocí a los Tojolabales hace 40 años, eran ejidos, eran luchas ejidales. Entonces, cuando se comenzó todo este proceso de construcción de la identidad, no, es que no es el ejido Justo Sierra, el ejido Jotaná, no, son Tojolabales, un pueblo maya, costó muchísimo. Y luego, paso dos, maya Tojolabal, hay un área que se llama maya, las luchas, intercambios, ellos son hermanos mayas, ¿verdad que huah quiere decir tortilla allá y acá? Sí. ¿Verdad que ja quiere decir agua allá y acá? Sí, así se construyó la identidad maya Tojolabal. Hoy los mayas Tojolabales saben que son mayas Tojolabales, pero es una construcción política, se politizó la etnicidad, y si no se politiza la etnicidad, un pueblo no puede avanzar. Porque cuando un pueblo no sabe que es pueblo, porque no ha politizado su identidad, porque su etnicidad, porque lo que tiene en sí es la conciencia que es un pueblo dominado, que es un pueblo discriminado y es un pueblo oprimido, y cuanto antes quiere dejar de ser indígena. Pero un pueblo que politiza su identidad de una manera afirmativa, lo que pasa con las mujeres cuando afirmamos nuestra identidad de manera afirmativa, en ese momento queremos ser mujeres y querer seguir siendo mujeres. Bueno, quiero comentar algo sobre esto que dice Araceli. El problema que tenemos como en este momento más complicado es el de reconocerse a sí mismos como un estado pluriétnico.
sea, apenas hace una semana en la Cámara de Diputados tuvieron un punto de acuerdo que de algún modo le van a recomendar a la próxima legislatura, o sea, la que gane las elecciones, que retome la discusión que tuvieron, imagínense. Y era que las lenguas indígenas tienen que reconocerse en igualdad que el español. O sea, ya por fin van a reconocer que en México hay 62 familias lingüísticas y más de 200 lenguas que además tienen variantes. O sea, pero bueno, por lo menos reconocer eso es importante. Es un paso que nos ha costado 200 años en darse. Es decir, la primera vez que se hizo una constitución, pues fue el padre José María Morelos, en el Congreso de Apatzingán, en Guerrero, cuando se hicieron los sentimientos de la nación, y se dijo que el idioma nacional iba a ser el español. El español, y que el mestizaje es la identidad nacional. En oposición a el ser español o a todas esas castas con las que discriminaban a la población. Y de algún modo los indígenas, que el mismo Morelos, bueno, no era indígena, era más afromestizo, él era de Guerrero, de algún modo aceptaron esa identidad del ser mexicano, del ser mestizo, porque les daba un país, o sea, imagínense. Después, en la Revolución Mexicana, se vuelve a discutir el país, y con el reparto agrario los pueblos ganan el territorio, o sea, es poco a poco. Y ahora estamos con las autonomías, estamos en la posibilidad de que los pueblos tengan acceso al control de ese territorio, de los recursos naturales en ese territorio. Por eso es que hay una emergencia ambiental en el movimiento indígena. O sea, los pueblos indígenas exigen que se les permita manejar sus recursos naturales, desde el maíz hasta el agua, la tierra, la biodiversidad y ahora los recursos genéticos. Entonces, es un proceso en el que poco a poco los pueblos se van apropiando de lo que es suyo, porque no pueden explotarlo, o sea, es una enajenación en la que se encuentran. O sea, tenemos un pueblo como el Celtal, que está en 1 millón de hectáreas, más o menos, de superficie, con una biodiversidad alucinante. Tenemos un pueblo como el Huichol, que igual más o menos, yo creo que más, ahí es mucho mayor la superficie, y con una biodiversidad alucinante, y sin embargo no pueden explotarla porque hay infinidad de protocolos intermedios, que permisos forestales, permiso no sé qué, que no les permiten. Y la autoridad local inmediata, que es el Comisariado de Bienes Ejidales o el Comisariado de Bienes Comunales, no tiene el mismo rango de reconocimiento que una institución como la Comisión Nacional Forestal. Entonces, la autonomía es ese reconocimiento de las autoridades para poder gobernar, pero necesariamente tiene que haber un reconocimiento del territorio. Yo con esto concluyo. Yo pienso que en la constitución del país no solamente tienen que estar los nombres de los pueblos indígenas o de sus lenguas, por lo menos, sino los nombres de los municipios en los que ancestralmente son indígenas y que siguen siendo mayoritariamente hablantes de las lenguas ancestrales. Pero eso es una cuestión más demográfica, entonces es muy plástico, porque se mueve por la migración, en fin, es algo muy complejo. Pero bueno, si no se discute esto, que la discusión rebase la academia y llegue a la opinión pública y se discuta nuevamente en las organizaciones, en los municipios, no vamos a avanzar. Vamos a avanzar tal vez en lo académico, ¿no? Nos publica un artículo, felicidades. Pero esa discusión tiene que estar en las organizaciones, en los municipios. Y eso también es trabajo que hacemos en las ciencias sociales, de llevar estas discusiones para allá y traer las interpretaciones de las categorías a las ciencias sociales para ajustarlas y, en fin, bueno, ya. Muchas gracias. A ver, Pablo, por favor. Bueno, muchísimas gracias
a ambos por la rica mesa y el diálogo que se ha abierto. A nuestros colegas, solo decirles que nuestras compañeras del colectivo Geobrujas están ya trabajando. Quien quiera participar de esa cartografía crítica, deconstructiva de esos mapas que vimos atrás, pues acérquese, están en el aula Perro Jaguar, y a las 7:30 tenemos ya la clausura con el brindis y el jazz latino que viene a cerrar con broche de oro. Muchas gracias. Y a ustedes, pues, aquí tengo unas constancias. Ah, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bienvenidos. Sí. Gracias. El carácter se la ve. Ay, te creía que sí. Y además te habían dicho, ay, mejor que las 7 fuiste. Ay, ya se fue. Sí, pero o sea, a las 7:30 está el taller. A las 5:30 está. Por eso digo, igual no entran todos, pero. Sí, acaba de ser. Es posible de un prólogo. Bien. Sí, me regreso. Okay. Y casi.